noticias referente a los temas de la realidad que están ahorita en el área de Estados Unidos, en las cuales varios connacionales, no solo del departamento de Quito, sino que varias partes del país han sido retornados, entre ellas unas familias que al parecer eran del área de Occidente. Nos informaron las autoridades consulares que fueron las primeras redadas que se dieron, algunas de ellas con engaños a esas personas, las cuales que no conocían de los derechos que todavía tenían ellos allá, pues seguían allá, aunque sean personas ilegales. Por esa misma razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados en las redes sociales, y nosotros han brindado una campaña, un comunicado de lo que es lo que tienen que hacer las personas al momento de que las autoridades de la ICE visiten sus hogares, en los cuales les indicamos que no abran la puerta si no hay una orden de juez, para no poder abrir la puerta, que metan la orden de juez por abajo de la puerta, para que se den cuenta de que sí es necesario que salgan, porque tienen orden de juez, las cuales tienen una orden de captura de ellos por medio de la ICE para poder retornar al país, porque había otras personas que estaban a la puerta y les indicaban que el vehículo que se encontraba frente a su casa había sido responsable de un accidente y ellos abrían la puerta y al momento de ellos capturaron e inmediatamente lo retornaron. Porque esas capturas que se llevaron a cabo no esperaron un mes para deportarlos, sino que al mismo al otro día ya venían los vuelos, porque siempre ya venían los vuelos que recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Entre esas redadas que se dieron en el área de Atlanta, Georgia, nos indicaban a nosotros por medio del consulado que informáramos cuando fueron deportaciones rápidas del retorno de dos nacionales, uno de Atascatempa y otra persona de Asunción Mita, las cuales ya, como les indicaba, los dos días fueron retornadas y el otro día recibió su familia acá y estaba en Guatemala. Ya tenía varios tiempo de estar allá en Estados Unidos. Por esa razón seguimos dando las indicaciones adecuadas de que toda persona posee sus derechos en los Estados Unidos, aunque sean ilegales. Por eso es que el ministerio trata la manera de poder ayudar, porque a varias personas las detienen, pero todavía les espera corto. Y el ministerio está viendo la manera en la cual varias personas tienen números de abogados de confianza a la mano para que los puedan representar y ver de qué manera pueden salir más suficientes.